Bueno, tengo que utilizar los anillos porque no tengo posibilidad de hacer fuego aquí. Pero la función es la misma. Lo único que para desalinizar el agua de mar, ya vemos que funciona, es lento, y la única modificación que hay con respecto a los que he visto es simplemente que yo lo que he hecho es atrapar el vapor. Simplemente la botella no entra en contacto con el agua. Lo que estamos haciendo mediante el embudo de media botella, lo voy a levantar, es atrapar el vapor que sale. Aquí lo tenemos. Simplemente rellenaríamos la lata con agua otra vez de mar. Lo pondríamos encima. Y volveríamos hasta el funcionamiento. Es efectivo, aunque lento, pero efectivo. Y el único detalle que hay que tener en cuenta para hacer en concreto este, voy a coger un plano general. Vemos que la primera botella, la de arriba, esta es para que se enfría antes. El vapor que se le escapa aquí va hacia arriba, se enfría y cae, pero no cae a esta, sino se quedaría en el cuello de esta. Aquí tengo pensado hacer otro desagüe, como el que voy a enfocar ahora, para que tire el agua sobrante abajo, ya limpia para beber. Y aquí lo único más modificación que hay, que este cuello lo he embutido hacia adentro, con lo cual la misma pared de abajo se queda arriba haciendo una especie de cuña. Se queda el agua estancada aquí, y el desagüe tiene un poquito más abajo. De esta cámara es donde cogemos el 90% del agua que está evaporando, digamos. Y lo que se le va escapando, para que enfríe más rápido, también allí tenemos posibilidad de coger. Si fuera un fuego más grande. Más pequeño, me tengo que ir apañando con lo que tengo. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que veáis lo del cuello embutido. Todo lo que está en la pared alrededor de la botella retorna hacia abajo y no se escapa absolutamente nada otra vez. No retorna, quiero decir, no retorna otra vez, sino que lo hace por el desagüe. Americana ni nada.